¿Qué tal? Mi nombre es Franco Guerra, barista de Típica Café, y en este video vamos a mencionar tres beneficios de tomar un cold brew. El primer beneficio es que, a diferencia de una extracción caliente, pasarla a frío, en un cold brew vamos a mantener los sabores originales del café. El segundo beneficio es que, gracias a sus características organolépticas, los podemos tomar de diferentes maneras: solo, combinarlos con alguna bebida láctea o integrarlo con alguna bebida alcohólica. El tercer beneficio es que, a diferencia de tomar un energizante industrial, el cold brew te brinda una cafeína natural beneficiosa para tu salud. Bien, amigos, seguimos en este gran festival de Chilcano Verano 2024 en tu señal favorita, Oxy Televisión, en tu programa Entre Pisco y Nazca. Y hoy estamos con un gran cierre. Tenemos a un gran invitado, Carlos Franco Guerra, barista, bartender, actor de telenovelas, el hombre que la mueve en Ventanilla. Bienvenido, Franco. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto conocerlos y estar aquí. Bien, tú eres un gran apasionado del café, pero también de los productos bandera, como el pisco. Y has, en Ventanilla, has logrado gestar una cafetería y barra Típica Café, un poco para que compartas con los amigos de Oxy Televisión cuál es la temática y la visión de Típica Café. Bien, nosotros somos la primera cafetería de especialidad de destino, justamente en Ventanilla. Nos dedicamos al tema café orgánico, café de especialidad, con café con trazabilidad. Y pues ya tenemos 8 años en el mercado de Ventanilla, y pues gustoso de poder impartir todo el conocimiento, tanto del café como del tema de los destilados, tanto como la coctelería. Y toda la coctelería, así es. ¿Y trabajas directamente con los caficultores? ¿Con qué tipo de marcas? ¿Café de especialidad? Sí, nosotros trabajamos ya directamente con el productor, compramos café en verde, nosotros los tostamos también, ¿no? Con una empresa que está en los olivos, que se mantica. Y pues cercioramos que sea un buen café de especialidad como tal. Así es. Y a los coffee lovers, ¿qué tipo de variedad y de qué zona productora le está ofreciendo Típica Café? Ahora estamos, hemos traído un café de Cusco, ¿no? De Combapata, ¿no? Ya. Como lo puedes ver, pues es grabado. Café de altura. Así es, de 1800 metros sobre el nivel del mar. También trabajamos con café de Amazonas, de la finca Campojó, ¿no? Y también con café de Jaén, también tenemos para métodos de extracción. Todavía no he entrado Fondo Paraíso de tu amigo Jonathan, ¿no? Todavía no, ¿no? Estamos en las evaluaciones. Están, tú eres hombre serio, no creo que te deje llevar, ¿no? Pero obviamente Típica Café Bar es este concepto de típica de cafetería de especialidad, ¿no? De especialidad, que le claro, tratas de dar otro expertise y una información sólida al consumidor, porque valgan verdades, uno cree que va a una cafetería normal, se toma una taza de café, un sándwich, pero no conoce y a veces no sabe apreciar las propiedades que tiene un café de especialidad. ¿Cuáles sería más o menos esa y qué cosa le brinda Típica Café Bar al primero que entra al mundo del café, que entra a una cafetería y de repente no sabe, va por probar un café o por probar algún postre, un sándwich? ¿Cuál es la temática que tiene? Definitivamente, siempre nuestro objetivo es impartir e inspirar cultura. Cuando siempre vemos que hay un cliente nuevo, siempre preguntamos si de repente es primera vez que toma un café, porque hay muchas personas que llegan y dicen: con el café no quiero saber nada, porque han tenido una mala experiencia. Entonces, no es el café, sino es la forma como lo toman. Entonces, nosotros tenemos pues las medidas estandarizadas por el SCA, ¿no? Desde un espresso, cortado, macchiato, cappuccino, latte, ¿no? que es normalmente la confusión que tienen. Claro. Entonces, nosotros tratamos de poder resolver esas dudas, y cuando se dan cuenta que el café no es amargo, que el café no es quemado, el café tiene que ser dulce, tiene que saber, tiene que tener su toque ácido, frutal. Bien frutal,
la gente se enamora. Y no, como y hay ese prejuicio, ¿no? Que en verano no se toma café. Uy, no. Pero ¿cuál es eso? En verano sí se toma café, Franco. Ice coffee. Claro, que el verano sea un pretexto para no tomar café, en realidad. Porque hay bebidas frías, sí, ¿no es cierto? Definitivamente, ajá. En que puedes apreciar un café de especialidad. Hoy lo vamos a preparar. Y hoy lo vamos a preparar precisamente porque Típica Café Barra también va a ser su festival del verano chilcanero en todo Ventanilla. Así que todos esos amigos de Ventanilla, se va a salir el mar y van a ver qué el tipo mal. De ya está haciendo el mal. Por favor. Estamos entre Pisco y Nazca, acuérdense, tu programa favorito. Y obviamente en este festival que Típica Café Bar lo va a ofrecer, vas a demostrar qué tipo de chilcano lover eres. ¿No? Si eres un pejerrey, si eres un bonito, si eres una cabrilla, si eres un robalo como tú, Mapolda, ¿no? Así que un tramboyo, un pejezapo como ese que estoy viendo. Así que ya lo saben, Típica Café Bar se sale el mar en Ventanilla. ¿Dónde están ubicados para esos que chilcanolover puedan asistir a Típica? No, estamos ubicados en Ventanilla, en el centro de Ventanilla, en Satélite. Así que está toda la, si van de Miraflores, pueden ir por la Costa Verde, Gambetta, llegan. Ahora está ya. Si es por la Panamericana, están súper cerca. Cruce Ventanilla. Estamos como Típica Café Barra, así que nos pueden seguir en Facebook e Instagram. TikTok también. Y en TikTok ya lo saben, y obviamente quienes por primera vez pueden asistir a Típica, tiene también una gran oferta gastronómica, una excelente carta, así que donde pueden degustar café, cócteles y unos extraordinaria gastronomía, Carlitos. Ahí tenemos que ir. Sí. Bueno, de todas maneras. Y oye, ya que estamos en este festival. Mucho bla 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 y poco glu glu glu. Así que por eso, vayamos al bien hotel. Franco, ¿qué chilcano en este verano chilcanero nos vas a presentar a los amigos de Oxy Televisión como fin de fiesta? Hoy es viernes, claro, y todos se quieren perder aquí. Ya son unos perdidos, pero qué diablo vamos a hacer. Bien, hoy vamos a preparar un chilcanado de café, que lo vamos a preparar con un cold brew, que es una extracción en frío, es una torre, que lo preparamos aproximadamente en se extrae en 4 horas. Se extrae la esencia del café y con eso lo vamos a preparar. Ya. No tiene notas a malta, notas a chocolate, muy dulce. Con este tipo de café. Y lo hacemos con el café de Cusco. Así ya. Que va a acompañar muy bien con el tema del pisco. Un dash de limón, un poco de almíbar y su limón. Bien, gracias. Adelante para que los amigos tomen nota y lo puedan hacer en su casa también. Vamos. Entonces vamos a trabajar con el pisco, ubina. Marqués del Monte, ahí está. Ya lo sabes, Jonathan, ya fuiste. Oye, Típica Marqués del Monte. Buena, Franco. Vamos a usar 2 oncitas. Ya. 2 onzas del puro de ubina de Marqués del Monte. 2 onzas. De Marqués del Monte. Vamos a echar un octavito de almíbar preparado artesanalmente, así es. Bien, perfecto. Limón, ya, igual un octavito, limón de Chulucanas, ahí, de todas maneras. Tú sabes que mi abuelo somos de Lambayeque y a veces me manda limón. Ah, y nosotros también preparamos ahí en eso. Claro, como todo tiene que ser, definitivamente, ¿no? Ahora media oncita del cold brew, ahí estamos. Ahí. Y te vas a dar cuenta que el cóctel no es amargo, nada de eso. Okay, para que lo huelas. Otra cosa, Pablito. Lo vamos a entregar un poquito. El aroma, ¿no? La fragancia que tiene el café. Y al final, completamos con ginger ale, que le da esas notas de efervescencia a nuestro chilcano cafetero. Y así es como tenemos nuestro chilcanado de café. Como te ves, no es negro, es rojizo. No, ¿verdad? Claro, acá nada, que con los negros. Como qué pueden ver, sí, bueno, un chilcano cafetero, chilcano lover, toditito para ti en este viernes que te vas a ir de perdición. Ya lo estoy viendo a mi tocayo. ¿En qué comisaría terminará? Bien, atención amigos,
Este fin de semana tenemos gran calendario chilcanero. El domingo, este domingo estará nuestro enviado especial Mapolda transmitiendo el primer festival chilcanero en la playa Las Gaviotas en Tambo de Mora. ¡Chincha! ¡Ay! ¡Atención, Chincha! Van las cámaras de Oxy Televisión adelante a nuestras degustadoras oficiales. ¡Vamos, Chile! Alison y Maur y Miriam, Quevedo, ¿no? Que van a dar su opinión de este chilcano cafetero. Adelante, Alison. A ver. Ahí está. Chilcano cafetero de nuestro amigo Franco. Ese viene desde Típica Café de Ventanilla, con café de especialidad cusqueño. Típica café de Cusco. Con bapata. Ya lo sabes. Wow. Seguimos con los productos peruanos. Así. El pisco y el café, productos bandera del Perú. Recordando que esta es mi madre. A ver, Perú. ¿Un seco y volteado? No, tú 100% peruano. Embajador de Perú. Wow. A ver, vamos con Miriam. A ver, este chilcano cafetero de Franco. A ver con Vivian. Miriam. Como dice, hay que escuchar. Arriba. Abajo. Al centro. Para adentro. Otro. Rico sabor a cafecito. Ya lo saben, Chilcano Lover, este fin de semana en Chincha, domingo 14. Lleven su zunga, su tanga, tenemos Festival Chilcanero en la playa, ya lo saben. Mapolda y Oxy Televisión estarán transmitiendo para rendir culto al cóctel pisquero más popular de todos los peruanos, el chile. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos reuniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa. En la tierra.
contigo. Perú.